través de nuestras redes sociales, recibimos la siguiente denuncia de quienes se identificaron como habitantes del estado de Sonora. En un mensaje que acompaña un audio con la voz distorsionada y una transcripción del mismo, refieren temer por sus vidas, razón por la cual editaron el audio. En la denuncia afirman que Juan Pablo Quintero Navidad, alias El 25, líder de la organización criminal denominada La Plaza, fue detenido y actualmente se encuentra recluido en el Penal Federal de Guanajuato, con otro nombre, y desde ahí continúa dirigiendo su organización criminal, según esta denuncia. Mi nombre es Leonatas, los contacto porque quiero hacer esta denuncia a una persona con el nombre de Juan Carlos Muñoz Martínez, alias Ángel Barraza, presunto integrante del cartel del Golfo de Golfo Farm, vinculado por un proceso por un juez federal por ser probable responsable del delito de la delincuencia organizada de Alrededor de Tamaulipas. El 25 de febrero de 2021 se dio cumplimiento con la orden de prisión en contra de Juan Carlos Muñoz Martínez en la Policía de México. El detenido de los hechos, el cual identifica con el nombre Juan Carlos Muñoz Martínez, alias Ángel Barraza, es en realidad Juan Pablo Quintero Navidad. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas no se hayan tomado la tarea de identificarlo genéticamente mediante sus huellas dactilares o a través de la prueba de ADN? Quiere decir que cualquier persona puede usurpar una identidad y así de fácil van a dejar que le tomen el pelo a quien se supone la máxima autoridad mexicana. Estuvo detenido 48 en las instalaciones de la Fiscalía General de la República ubicada en la Ciudad de México y en ese lugar fue trasladado hasta el Penal Federal en el estado de Guanajuato. Juan Pablo Quintero Navidad, alias El 25, en el año de 2015, tomó las riendas de la organización delictiva autonombrada como La Plaza. Esto es después de que su hermano Sargento Emilio Quintero Navidad, alias El Cadete, se entregó voluntariamente a las autoridades en Estados Unidos. Esto lo hizo para convertirse en un testigo protegido. Juan Pablo dirige la organización delictiva de La Plaza desde el Penal Federal, donde se encuentra recluido. Tiene las órdenes de cómo operar a su primo Roy Antonio Soto Quintero, alias El Tony. Este, a su vez, desde su barrio en Guadalajara, Jalisco, ordena a su lugarteniente Francisco Javier Espinosa Camacho, conocido como alias El Primo Güey, y sí, de su jefe de sicarios de nombre Antonio Castro Valenzuela, alias El Rábano, y se le atribuyen directamente varios asesinatos, desapariciones forzosas, secuestros y cobros de piso y extorsiones. Se pide a las autoridades mexicanas que investiguen bien a este detenido Carlos Muñoz Martínez, alias Ángel Barraza. ¿Cómo es posible que este delincuente esté usurpando una identidad que no le pertenece? Y si fuera poco, ¿cómo es que se le permite seguir dirigiendo una organización delictiva que es responsable de generar una ola de violencia que está viviendo los habitantes en los municipios de Guaymas, Empalme, Cajeme y de Obregón? Señalada por medios nacionales de tener el segundo lugar en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Exigimos al gobierno mexicano que den una explicación de por qué Juan Pablo Quintero Navidad, recluido con el nombre de Juan Carlos Muñoz, alias El Ángel Barraza, no se convierten en sus cómplices, verifiquen bien y se darán cuenta de que en realidad el narcotraficante está usurpando esa identidad. En 2013, tras ser liberado de prisión, Rafael Caro Quintero llegó a Sonora a reclamar su derecho de antigüedad y fundó el Cártel de Caborca. De acuerdo con las autoridades, el Cártel de Caborca cuenta con dos brazos armados identificados como la Barredora 24-7 y La Plaza. Su principal enemigo es el Cartel de Sinaloa de la facción de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y sus brazos armados los Salazar, los Cazadores y Gente del Noveno. Y a pesar de que Rafael Caro Quintero fue nuevamente detenido, como ha sucedido anteriormente, la organización criminal que fundó continúa operando con nuevos liderazgos. La mañana del pasado 5 de octubre del presente año fueron localizadas diversas narcomantas colgadas en espacios públicos en los municipios de Guaymas, Empalme y Santa Clara en el estado de Sonora. Los mensajes que estaban dirigidos al gobernador del estado Alfonso Durazo señalaban los nombres de los supuestos líderes de La Plaza a quienes responsabilizaban de la violencia. Un mensaje similar en donde aparecían los mismos nombres fue localizado en esta misma región en diciembre del 2021. De acuerdo con informes de autoridades locales, Juan Pablo Quintero Navidad es el líder de las operaciones del Cártel de Caborca en los municipios de Guaymas y Empalme. Es hijo de Emilio Quintero Payán, hermano de Emilio Sajid Quintero alias El Cadete y primo de Rafael Caro Quintero. El pisipi jefe de sicarios de La Plaza depende de él y de su hermano Tony Navidad, según las autoridades.
Respecto a la denuncia recibida por este medio, no hay información oficial sobre la presunta detención de Juan Pablo Quintero Navidad alias el 25. Respecto al detenido Juan Carlos Muñoz Martínez alias Ángel Barraza, a quien señalan de ser realmente Juan Pablo Quintero Navidad, un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada junto a cuatro sujetos más, señalados como integrantes del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. En marzo del año pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guanajuato procesó a Luis Fernando Ruiz Velázquez alias El Pelón, Eulalio Tirado Lizárraga alias Don Lalo, Emilio Tomás Ornelas Jacobo alias El Comandante, Luis Gregorio Quirós Rodríguez alias El Chucho y Juan Carlos Muñoz Martínez alias Ángel Barraza. De acuerdo con información oficial dada a conocer por las autoridades, el 24 y 25 de febrero, los cinco sujetos fueron detenidos en distintas circunstancias y lugares. Al identificado con el alias de El Pelón, en Matamoros, Tamaulipas. A Don Lalo lo capturaron en Monterrey, Nuevo León, a El Chucho en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, mientras que el 25 de febrero ejecutaron una orden de aprehensión al sujeto apodado El Comandante en el Centro Federal de Arraigo, en la Ciudad de México, donde ya llevaba varios días retenido judicialmente por otra carpeta de investigación. Ese mismo día, agentes aprehendieron a Juan Carlos Muñoz Martínez alias Ángel Barraza en la colonia Esmeralda de la capital del país. Este último, según la denuncia, es en realidad Juan Pablo Quintero Navidad. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.